Museo Rayo, ubicado en Roldanillo, un pequeño pueblo cobijado por los vientos del norte del valle, es un referente del movimiento artístico latinoamericano, que ha albergado en sus instalaciones artistas icónicos como Fernando Botero, Omar Rayo, José Luis Cuevas, Salvador Dalí, Andy Warhol y Marcel Duchamp. En medio de veladas que reúnen a toda una comunidad alrededor del arte, se alimentan sus 8 salas de exposición con recitales poéticos, obras teatrales, bailes o conciertos. El Museo Rayo ha logrado posicionarse como Patrimonio Cultural Nacional. Pero espera, esta historia no se escribe hace poco. Lleva escribiéndose más de 37 años. Por eso, no queremos que te quedes sin saber ningún detalle importante. Así que empecemos por el principio. Omar Rayo, padre del museo y protagonista de esta historia, fue un artista sumamente emprendedor desde el principio hasta el final de su carrera. Su curiosidad ilimitada y las ganas de aprender por sí mismo lo llevaron a crear un estilo gráfico único, geométrico y de ilusión óptica, que se inspira de la naturaleza, el arte popular, el legado precolombino y la diversidad étnica. En esta búsqueda por tener un estilo propio y diferente, logró consolidar la geometría como lenguaje. Duró 4 años viajando por Sudamérica. Empezó en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, hasta llegar a Chile. Todos los países suramericanos los visitó. Se quedaba 2, 3 o 4 meses en cada país. Pintaba lo que él sentía, lo que él veía, visitaba museos, estudios de artistas, y esos 4 años, Omar Rayo decía que fueron su verdadera universidad, el contacto directo con el arte universal. Nuestro protagonista se vio involucrado en más de 200 exposiciones individuales y colectivas, llegando a enamorar a más de 19 países con su obra, llevándose no solo la admiración por su talento, sino también muchísimo afecto en el mundo del arte. Para homenajear los logros de Rayo, Roldanillo le dona un terreno en el que hoy vive su museo. El año de 1971 es un año consagratorio para el maestro Omar Rayo. Se ganó un premio internacional que fue la Bienal de Sao Paulo, Brasil, y también se ganó el Salón Nacional de Artistas Colombianos. Cuando se ganan esos 2 premios, aquí en Roldanillo decidimos hacerle un gran homenaje al maestro Rayo como reconocimiento. Y decidimos no darle un trofeo, una medalla, sino darle un terreno al artista para que regresara a Roldanillo, para que retornara a su tierra, porque queríamos que él volviera a vivir y a pintar acá en Roldanillo. Le dimos el terreno y el maestro Rayo propuso no hacer una casa para él, sino hacer una casa para sus obras, dándole origen al Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano. El maestro fallece en junio del 2010. Es entonces cuando su esposa, Águeda Pizarro Rayo, toma la dirección de este para continuar con el sueño de su fundador, hacer del museo la Universidad de la Estética. Él era un hombre que pensaba mucho más allá de lo que pueden ser los límites de su talento y su profesión, y que conectaba las ideas, y que era de alguna manera un filósofo. Esa parte de su legado nos importa mucho y se extiende a todos los programas que estamos haciendo. El Roldanillo estuvo desde siempre involucrado, al principio mucho, pero en los últimos años de su vida de alguna manera se fue alejando un poquito. Claro que estaba muy enfermo y todo, pero entonces cuando murió la idea era abrir otra vez estos espacios, y yo estoy muy orgullosa del trabajo que se está haciendo, que Juan José hace, de la convocatoria que tenemos dentro de Roldanillo y de cómo esto nos proyecta también hacia afuera. El público de Roldanillo es extraordinario, lo pueden contar los teatreros que van. Tenemos un convenio con Incol Ballet, tenemos clases de ballet en el museo, y ellos vienen y traen de los ballets internacionales, vienen a Roldanillo, y el público de Roldanillo va gratis a ver esta maravilla, ¿no? Entonces, sí, estoy muy orgullosa de esta expansión en que estamos. Es como un nuevo Big Bang, ¿no? El museo abre sus puertas a la comunidad para deleitarla en el arte, para personarla de esta. Así,
nace una nueva propuesta que trae a la vida talleres de literatura, danza, música, teatro y pintura que se suman a las tradicionales exposiciones itinerantes, obras de teatro, encuentros de poesía y concursos infantiles de dibujo. Hoy, después de tantos años, el Museo Rayo no solo expone, es cómplice y acompañante del crecimiento de las nuevas expresiones artísticas en Roldanillo y la región. Es un punto importante de intercambio y retroalimentación en el que el museo y la gente se nutren recíprocamente. Ya como una tradición, hace 3 décadas se realiza el Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas en el Museo Rayo, un espacio incluyente al que asisten más de 200 mujeres cada año, donde prima el respeto por la diferencia y el amor por la palabra. En un país donde se debe luchar por defender los derechos de la mujer, el Museo Rayo está haciendo tendencia en apoyar, reconocer y divulgar la voz poética femenina. Hace 5 años formo parte del taller de ballet del Museo Rayo. Soy parte del primer grupo que se creó. Este es mi proyecto de vida. Desde pequeña siempre he querido ser bailarina y espero lograrlo. También he formado parte de los encuentros de mujeres poetas y he participado en ellos. Y el Museo Rayo siempre ha hecho de mí una experiencia hermosa y bella. El museo es un foco de arte y cultura. Entonces, desde ahí, por lógica, uno solamente puede indicar que solo hay beneficios para la comunidad. Con respecto a mi carrera, pues lo que llevo en mi carrera musical y lo que llevo contribuyendo al universo con la música, puedo decir que me ha contribuido, ya que me ha generado un ser integral, me ha formado como un ser integral. Yo he venido vinculado al Museo Rayo aproximadamente desde los, ¿qué? 10 años. Quizá lo que más pienso que ha hecho el Museo Rayo en la comunidad es la oportunidad a que las mujeres podamos exteriorizar en los escritos y en nuestra actuar y nuestro decir lo que somos. Roldanillo está envuelto en arte, un ambiente propicio para la creación, donde grandes y chicos están invitados. La cultura de la comunidad crece a la par del museo. Como pudiste ver, el Museo Rayo es el punto de encuentro de múltiples expresiones artísticas y culturales. Así que cuando te preguntes qué hacer o qué lugar visitar, no olvides que hace más de 37 años se está construyendo una historia de la cual puedes empezar a ser parte.